Nuevo Hiperterrazón. Más de 1.500 metros cuadrados con productos de jardinería, fontanería, albañilería y electricidad. Amplia sección de hogar y decoración. Utensilios de cocina, ropa y calzado para toda la familia. Y amplio surtido de material escolar y de oficina. Visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche en Teresa Cajal 29. Hiper Tarazona, te esperamos. Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta, especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique, te encantará. Feria del Regalo en los establecimientos ACT de Tarazona. Del 7 de diciembre al 6 de enero, todo lo que buscas para él, para ella, para ti, para toda la familia. Este año regala Navidad en Tarazona, centro comercial abierto. Lo mejor de lo mejor. Date un capricho, te lo mereces. Vive la Navidad en tus comercios de siempre, te gustará. Asociación de Comerciantes de Tarazona, colabora Ayuntamiento de Tarazona. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Hoy es un día muy especial, también es un día muy triste, en el que despedimos a nuestro compañero Javier Mayor, el que ha sido la imagen y la voz de Radio Tarazona y Antena Aragón Tarazona Noticias durante muchos años. Seguimos recordando a nuestro compañero Javier Mayor. Seguro que él estaría y estará viéndonos orgulloso de todo esto. Hablamos con Luis José Arrechea, alcalde, es alcalde de Tarazona durante toda esa candidatura. Imagino que habrás intercambiado, además por la amistad que había, muchísimas anécdotas y muchísimos recuerdos con Javier. Pues sí, ciertamente son muchos años y lógicamente muchos recuerdos, muchas anécdotas. Y además un tipo como Javier que nunca pasaba desapercibido. Siempre había algo, siempre tenía el lo qué y el por qué. Y bueno, pues ha querido Dios que se vaya y ya está, no hay más. Ha sido increíble. Anécdotas, me decías, pues yo no me he reído más cogiendo setas que con Javier. Nos subimos un día que le habían dicho un sitio que estaban los boletus a rebosar, aquello era como una granja. Empezamos a dar vueltas que si había que subir el camión a la central, el primero a la derecha. Ya cuando pasamos unas colmenas 6 veces le dije, Javier, estoy cogiendo cariño a las abejas. Dimos vueltas como tontos. Ahora, ni un boleto ni medio, eso también es cierto. Y anécdota de estas, pues lo hacía ser él, lo hacía ser Javier. Te montaba un barullo de algo muy simple. En nada, efectivamente. Y liaba. Bueno, en las entrevistas ya no te quiero ni contar la cantidad de anécdotas que podría decir. Pero bueno, hay que recordar a Javier cómo era. Y ya está, no hay más. Yo entré en 2011 a colaborar en radio. Y recuerdo anécdotas muchas, pero sobre todo tenía esa historia que, mira que estábamos cerrados con música durante los minutos que duraba la pieza musical, y te podía decir, te voy a preguntar ahora esto. Y de repente terminaba la música y te decía, te voy a hacer una pregunta. Y decía, ¿cómo está preguntando era, ahora? Era, o sea, Javier, era así. Era así. Era así. Y bueno, lo recordaremos como tiene que ser, como nuestro Javier, como nuestro Javier. Gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios por habernos hecho vivir con él. Y también hay que estar un poco enfadado con Dios por habérselo llevado tan pronto. Es que esto es antinatura, que es lo que me estoy diciendo yo desde ayer, porque yo soy una persona que no veo las cosas venir, chico lo sabe. Y cuando las tengo encima, no te las crees. Es que cuando llega... Va a ser difícil venir aquí, ¿eh? Porque llevo un tiempo que no venía, por razones de salud, pero siempre decías, cuando venga Javier, pues ya verás cuando venga Javier. Es que ahora ya... Ahora ya no va a venir. Pues, pero bueno, la vida seguirá y supongo que es una de las personas que nunca vamos a olvidar. Jamás. Nunca. Jamás.
Muchísimas es. Gracias, Luis José. Gracias a vosotros. Gracias por estar aquí en este día. Seguimos. Seguimos hablando de Javi. Hay sonrisas, hay lágrimas, hay de todo. Chico Ramos. Mira, yo te voy a decir una cosa de Javi. Se lo decía muchas veces en los programas. Cuando una persona había fallecido, y decía, mira, a mí no me gusta hablar de la persona fallecida. Digo, porque no te escucha. Y los homenajes hay que hacerlos en vida. Que sepas al que le dices que es tu amigo, que es un tío bueno, que lo ha hecho muy bien. Es difícil ahora en muerte hablar de una persona que has querido, que has estado, pues, 11 o 12 años con él, que la has conocido desde que era una criatura, que has conocido a tu familia, a toda su familia, su mujer, sus hijas, sus hermanos, sus padres, y empezar a loarlo, tal vez a la familia le venga bien y lo agradezca. Pero al que personalmente me interesaba que lo escuchara, es el que no puede escucharlo. Yo, chico, estoy convencida de que cuando se van algo queda y que de alguna manera lo están viendo. Recordarlo vamos a recordar siempre. Es que... Siempre, porque era una persona tan afable y tan abierto con todos que era muy difícil llevarse mal con él. Con un poder de convicción imposible. Totalmente. O sea, se salía con la improvisador, que no era un profesional, no había hecho la carrera de periodismo. Pero como comunicador. Pero parecía que había estado toda su vida detrás de unas cámaras o delante. O, sí, porque o lo hacía todo. Lo difícil es eso. Es asumir, ahora, porque decíamos cuando vuelva era Javi... Era asumir una verás. Cosa que, bueno, más sí. o menos uno lo pensaban o no lo pensaban, y saber que no va a estar con nosotros, pues va a ser muy difícil. Ya nos pasó con Víctor. Con el amigo Víctor, que también estaba con nosotros, nos reíamos, nos contábamos los chistes, hablábamos de todo, y un día pues te dicen que Víctor se ha muerto. Bueno, pues te vienes él me abajo. Llamó a mí, él me llamó a mí. Te vienes abajo, ¿no? De pensar que, bueno, cuando no lo esperaba. Pues en este caso ha sido ha lo sido mismo. Igual, yo no lo veía. Yo ya he llorado todo lo que tenía que llorar. Me queda aún poquito porque aún no he visto a su familia. Eso va a ser lo más difícil. Pero siempre lo voy a tener presente como si estuviera sentado. Yo recuerdo que cuando hacíamos el programa de radio, si había algún momento me había despistado o en ese momento no venía la palabra que quería y me callaba, entonces él desde el otro micrófono empezaba tic-tac, 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 que era diciendo, ala, que en radio un momento de silencio parece una eternidad. Y con eso, para que a ver si cogía el enganche y ya. Te picaba, volvía. Además. Sabía los pros y los contras de cada uno y atacaba. Yo lo digo que es una cosa. Lo que a él le gustaba hacer, lo bordaba. Efectivamente. Y aquí empezó con los medios de comunicación, que nunca lo había hecho, y lo bordó. Como si lo hubiera hecho siempre. Como si lo hecho y siempre. Eso que lo suyo era el diseño. Que eso también lo bordaba. Yo colaboré, por eso de que estábamos todos los días juntos, un par de veces en hacer el spot publicitario entre comillas, sino para la Sociedad Deportiva de Tarazona, y me lo pasaba en grande. ¿Tú te acuerdas, chico, cuando abríamos micros y estábamos aquí más colaboradoras? Y decía, hoy han venido disfrazadas, llevan... Y era todo mentira. Todo mentira, pero se lo inventaba. Pues era un gran comunicador y que improvisaba de cualquier cosa. Eso es lo que nos queda. A nosotros, por lo menos, bueno, yo estoy buenos. Contento de haber tenido su amistad durante tantos años y lo vamos a tener... Presente siempre. Muy presente. Mira, ahí porque, están sus gafas y no se van a quitar. Porque era una excelente persona, por lo menos para mí, y un gran amigo. Más cosas no puedo decir porque ya digo que en estos momentos no me gusta ensalzar a las personas, sino decírselo cuando él estaba vivo.
Era un gran pescador de suelta de los peces, de las truchas sobre todo, y era a mosca. Las moscas se las hacía él y hacía unas moscas. Efectivamente, que me las enseñaba a mí. Tenía una caja de mosca. ¿Cómo puedes, con las gafas aquí puestas? Una virguería hacer una mosquica así con los pelicos en rojo y tal. Sí, sí. Y luego te lo explicaba de cómo iba al río. Se ponía las botas, bueno, las botas, un traje, todo de plástico, como decía así, para que no le entrara el agua. Y me voy a la orilla, cojo el hilo, lanzo y espera de vez en cuando la muevo. Y luego, o sea, lo soltaba, además. Bueno, no, esa era, él la pescaba y en el momento que había recogido la trucha, la soltaba nuevamente. Pero para él era el deporte de ir a pescar. Pero sobre todo, era cómo preparaba todo esto. Cuando estaba a punto de llegar la desvela de la esto, dice, oh, este sábado, y se levantaba a las 5:30 de la mañana para irse a pescar a las 6, y que no es que estuviera toda la mañana pescando, ¿no? Que estaba un par de horas, y al par de horas, pues, o tenía otro evento que preparar, y entonces se bajaba. Pero era de esa manera, ese era su deporte preferido, la pesca. Decía que le relajaba muchísimo. Sigo diciendo lo mismo, era una excelente persona. Y le queríamos todos, pues, votar como era. Ni más ni menos, ni ahí abajo. Y entraba por aquí como un ciclón. Iba directamente, se metía en el ordenador a ver quién más estuvo. Y cada vez que tenía que mandar a Zaragoza, no, ya te le mandaba el teléfono. Y que no puedo ahora. No, yo paraba. Le decía, a lo mejor, pues mira, no, llame, porque llamo. El que no ayuda, obstaculiza. A mí muchas veces me decía, luego te llamo. Y luego no me llamaba. Y luego le criticaba, porque en eso he sido muy crítico, y me hacía caso. Digo, que las haces muy largas. Digo, y la gente, en el momento que es una cosa muy larga, zapinea porque se cansa. Dice, pero no tengo más remedio porque me dicen que ese es el tiempo que tengo que meter y tengo que meter. Y luego cuando realizaba algún vídeo para alguna cosa que había preparado el programa, o sus diseños de para el programa de fiesta, en cuanto que entraba por la puerta me decía, chico, ven. A ver qué te parece. Me acuerdo uno de los últimos programas que ganó, que estaba la fotografía en la puerta del ayuntamiento y se ve la cabeza del cipote gato, que sin ir más lejos, era Juan Ortega, que salió aquel año. Cuando me enseñó, digo, este año este es el ganador. Y así fue, el ganador del programa, porque era perfecto para un programa de fiesta. En eso tenía una mente privilegiada. A ver, chico, ¿tú no te acuerdas por estas fechas ya, cuando todavía no hacíamos tele, nos reunía a todos los colaboradores de radio, nos ponían una mesita de esas redondas aquí delante y nos decía, tenéis que decir uno esto, el otro lo otro. Otro año nos hizo uno muy bonito por la calle. Siempre estaba pensando siempre la novedad. Y luego, y hacía unos anuncios una monada. Y en Navidad hacía unos anuncios muy bonitos sobre los reyes. Era un creador y ahí estaba. Digo, sin ser en esto. Yo lo recordaré siempre. Y aquí está. La verdad que ha sido un palo bastante fuerte, ¿no? Para la ciudad de Tarazona, para todos los medios de comunicación, ¿no? Toda la implicación que tenía el bueno de Javi, desde la radio, desde la televisión, siempre implicado, ¿no?, en cualquier acto cultural, deportivo, turístico que haya en la ciudad, siempre estaba él ahí a piel del cañón, siempre buscando horas para cogerte, adaptarse a nuestro horario, para coger cualquier corte de cualquier actividad que se organizaba en nuestra ciudad. Era un buen amigo, ¿no? Una persona que se implicaba con todo, y no hay más que ver, ¿no?, las muestras de cariño que había estos días en las redes sociales. Todas las personas que mostraban todo ese aprecio, todo ese amor, todo ese cariño que le procesaban a Javi porque se lo había ganado, ¿no? No conozco a nadie en esta ciudad que pueda hablar más de mal de Javi, porque era una
una grandísima persona. Hay que recordarlo pues, como él era, ¿no? Una persona activa, una persona alegre, una persona que se desvivía por vender su ciudad, y creo que lo ha hecho él, lo ha hecho muy bien, muy bien. Y lo recordaremos siempre, siempre, y hay que recordarlo tal como era. Por mi parte, pues mandar un cariñoso pésame, ¿no?, a toda su familia, a toda la televisión, y bueno, pues recordémoslo siempre como era una gran persona. Seguimos recordando a Javier, hemos hablado con Pablo Escribano y seguimos en los deportes, una de sus mayores aficiones. Aniceto Navarro, presidente de la Sociedad Deportiva Tarazona. Decimos adiós a un compañero, a un amigo. Decimos adiós a un amigo, a un colaborador desinteresado y sobre todo a un amante de su ciudad, de sus clubs. Y para mí en lo personal, pues un gran amigo en lo futbolístico sobre todo, pero muchísimo más aún en lo familiar. Una persona que la vamos a echar mucho en falta, porque si algo hacía era presumir de ser turiasonense, ensalzar pues todo lo bueno que había en la ciudad, y lo vamos a echar en falta. Pero yo desde aquí quiero pedirle a la gente que lo recuerde como era él, que lo recuerde con naturalidad, con esa sonrisa, con esa mirada que te decía muchas cosas sin decirte nada, y desde la Sociedad Deportiva Tarazona pues lo vamos a recordar así. Este sábado vamos a tener un recuerdo para él en los prolegómenos del partido. Ya tendrá otras cosas más adelante, porque creemos que se las merece él y su familia. Y sobre todo, pues vamos a volvernos a mirar a su sitio, y aunque no esté, lo vamos a ver ahí empujando a su equipo, teniendo ese aliento y, como he dicho antes, esa mirada en los malos momentos. Y a mí, como presidente y como amigo suyo, me va a servir de gran ayuda el volverme a su sitio y saber que no está, pero realmente sí que va a estar para mí. Va a estar en todos los sitios, o sea, su esencia la ha dejado por todos los sitios y va a estar presente, estoy segura, en estos estudios de televisión también, y también lo será en la radio. Mira, Javier decía mucho sin decir nada. Nosotros, él y yo, teníamos una conexión especial que aún la voy a seguir teniendo. Él vino y vio a su equipo conseguir la cota más alta que jamás se había conseguido, y lo mejor que tenía él, ¿sabéis qué era? Que nunca quería ser protagonista, que él dejaba que los demás disfrutásemos y mirándonos de lejos sonreía, y para mí eso era muy grande, y yo lo voy a echar de menos porque a mí me aportó muchas cosas como presidente y como amigo. Aniceto, es que yo recuerdo la última, puede que fuera entrevista, que viniste y le dijiste, vengo porque me has llamado tú. Y yo dije, jo, pues yo no lo llamo ya. Sí, como te digo, Javier, para mí ha sido mucho, pero para el club aún ha sido más, porque él ha sabido transmitir el latido de, en este caso, de nuestro equipo, de nuestro club. Él ha sabido llamar y movilizar a la gente de aficionada al fútbol y a los que no también, y nos han acompañado siempre, y hemos tenido la suerte de vivir muchas cosas bonitas, y muchas han sido gracias a él, porque él ha sabido tocar la fibra de todos los turiasonenses y sobre todo de los amantes al fútbol, a este deporte que, como yo le dije ayer y le dediqué esas palabras, nos has dado mucho y no has sido consciente. Me parece que va a estar ahí riéndose cuando yo le decía, es que si es que yo te conozco a ti más que nadie, si a mí no me la vas a pegar de ninguna manera. Él sí que nos conocía a todos. Claro, sí, sí, sí. ¿Alguna vez te la coló? Sí, muchas. Pero porque le decía yo, me la estás pegando porque yo quiero que me la pegues. Y, venga, dame un abrazo y cállate. Nos hemos quedado todos de piedra por la noticia. Es una persona muy querida en el club. Evidentemente te tengo que preguntar, ¿no? ¿Cómo recuerdas a Javier? Sobre todo, ¿cómo fue, ¿no?, durante todos estos años ese trato con Balonmano Tarazona? ¿Qué es lo que más destacarías de él como persona? ¿Con qué te quedas de todos estos años de relación con Javier? Pues, en una palabra, un amigo. Un amigo tanto personal, en lo que a mí respecta, como del club. Es una persona que ha estado siempre muy cerca de nosotros,
nos ha dado una difusión tremenda en los medios, que sabemos que esto es importante, nos ha dado muchísimo cariño, ha estado también sufriendo con nosotros las derrotas, alegrándose en los éxitos, que pues eso es el deporte, éxitos, derrotas, muchas más derrotas que éxitos, y siempre hemos tenido ahí de nuestro lado. Y luego, pues decir que no se va a ir nunca, primero porque el recuerdo va a permanecer, y luego tampoco se va a ir nunca porque una parte de él sigue con nosotros, porque tiene una niña jugando en el club, y bueno, pues transmitirle todo el cariño y todo el apoyo a esta chica, y a su hermana y a la familia. Y ya te digo, es una noticia de las que nunca quieres oír. Además, recuerdo, ¿no?, que hace un poquito más de un año, concretamente en ese mes de mayo del año 2022, le realizabais desde Balonmano Tarazona un homenaje a Javier con esa entrega de la camiseta, con ese número uno después de toda la difusión, ¿no?, de toda la cobertura que ha realizado al club, del primer equipo, también de sus categorías inferiores, ese soporte realizado en un polideportivo municipal de Tarazona, Carlos, abarrotado en cuanto a afición, con ese homenaje, con ese aplauso por parte de vosotros como directiva, también de la propia plantilla. ¿Cómo recuerdas ese día, pues, tan especial, ¿no?, también con Javier, con esa entrega de esa camiseta conmemorativa? Sí, pues bueno, es lo mínimo que podíamos hacer por el apoyo, como te he dicho, que nos ha mostrado siempre, por ese calor que nos ha mostrado siempre, y porque, bueno, pues en aquella época él ya lo estaba pasando mal, él ya estaba luchando, y quisimos tener ese detalle, pero ya te digo que es lo mínimo que podíamos hacer. Pues ahí tenemos también el testimonio, como el de muchos otros que han pasado en este caso, en este Tarazona Noticias, por nuestros micrófonos, para recordar a nuestro compañero Javier Mayor, que fallecía recientemente en el día de ayer. Y ahí ese pequeño testimonio también en este programa especial que hemos querido dedicar a nuestro compañero Javier Mayor. Muchas gracias a vosotros y encantados de que contéis con nosotros, de hablar de balonmano, aunque haya sido en un día tan triste, pero hay que recordar con mucho cariño a Javier Mayor por todo lo que ha hecho por nosotros y que estará ahí cuidándonos seguro. Javier era la cara visible de Antena Aragón en Tarazona. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a un nuevo informativo de Tarazona Noticias. Optimista, volcado en su trabajo y en su familia, leal y cercano. Buenos días. Que sepa que está en su casa Matías Echevarría, que cariñosamente le vamos a decir Mate, si él nos lo permite. Sí, sí, por supuesto. Bienvenido a esta casa, que es la tuya. Pero si hubiese que resumir toda su persona con una sola palabra, sería turiasonense. A nosotros y a los turiasonenses. Quería tanto a su ciudad que hacía que te enamorases de ella también, incluso sin haber pisado nunca Tarazona. De que el Cibotegato 2022 abra las fiestas de la ciudad. Emocionante. 2 años sin poder disfrutar. Empiezan los cohetes. El Cibotegato va a salir en estos momentos. Y esa lluvia de tomates va a ser una realidad. Acaba de salir ahora mismo el Cibotegato. Ahora va a llegar ese momento donde va a rugir la Plaza de España. Ahí la tienen a la protagonista. ¡Viva las mujeres de Tarazona! Javier tenía el talento de siempre ver el lado bueno. Siempre había que seguir, dar un paso detrás de otro, pero siempre andar. Ya nos lo recordaba siempre cuando se despedía con un ¡anda pues!
No tenía miedo a estar al filo de la noticia. Esta es la última hora, nos vamos cara a la noche. Lo único positivo es que el viento va a menguar y de momento el Polideportivo Municipal albergando, esperando también al ejército, y vamos a estar pendientes de cómo transcurre esta noche y también lo que será mañana vital en el momento que amanezca para que se siga haciendo una intervención de extinción de este incendio. Contándonos los mejores momentos. El balón le cae a Carlos González para poner el 1-1 definitivo y dar el ascenso a la Sociedad Deportiva Tarazona. Y los que no fueron tan buenos. En cuanto a la ciudad de Tarazona, tanto Guardia Civil como Policía Local se encargaron de que no se quebrantara el toque de queda, que se respetaran los horarios de cierre de comercios y que se hiciera buen uso de las medidas sanitarias exigidas. Siguiendo de cerca a la Sociedad Deportiva Tarazona y a su balonmano Tarazona. Siempre con tiempo de estar con los suyos y no olvidarse de una buena comida, de subir al Moncayo a buscar setas, de buscar nuevas aventuras, de emocionarnos. Muchos han demostrado ser unos campeones. Dicen que la vida coloca en las batallas más duras a sus guerreros más fuertes. Javi, toreaste la vida como un campeón. Viviste con todas las letras. Es agradecerles enormemente que nos quieran acompañar durante los próximos minutos. Gracias a ti por dejarnos vivir nuestra ciudad y la vida a tu lado. Descansa en paz. Pues hasta aquí nuestro informativo de hoy. Deseamos que pasen una feliz tarde, que disfruten de ella porque suben las temperaturas y nos vemos mañana miércoles en un nuevo informativo de Tarazona Noticias. Hasta mañana.